Cristina Kirchner sigue siendo la mejor jefa de campaña de Eduardo Feynman, más polémico que nunca. No es fácil sostener un punto de vista y mucho menos en el mundo del espectáculo, porque cualquier famoso entiende las reglas secretas del juego. Si dice algo polémico, enseguida lo viralizarán las redes sociales, y aparecerán decenas de personas a criticarlo, incluyendo a ex compañeros que por diferentes motivos aprovechan la ocasión para descargar toda la bronca acumulada contra un colega y, de paso, sumar horas en la pequeña pantalla. Moria Kazan conoce perfectamente esta situación y por ese motivo cada vez que habla suelta frases picantísimas. Lo que marca la gran diferencia en su caso es que nunca se calla nada y no paga tributo a lo políticamente correcto. Para decirlo en pocas palabras, la diva de América Televisión es brutalmente honesta y si sus comentarios generan malestar no tiene problemas en pedir disculpas o confirmar lo dicho, dependiendo del caso. A Jorge Lanata le sucede algo similar, desde que comenzó a trabajar en televisión con el exitosísimo Día del Conductor sabe que tendrá a una parte del público a favor y a una parte en contra, algo que quedó muy claro durante los 12 años de gobierno kirchnerista, donde sufrió agresiones mediáticas muy fuertes tanto de militantes en la calle como de periodistas que lo agredían sistemáticamente desde el canal oficial. Eduardo Feynman también es un hombre polémico y lo demostró al cuestionar fuertemente a la expresidenta en Intratables. Cristina es la nefasta jefa de la banda, es una causa histórica, está Paolo Rocca, Roggio procesados, diciendo que pagaron coimas. No entiendo cómo CFK está libre. Bueno, sí lo entiendo, tiene fueros, la llave la tiene Miguel Ángel Pichetto, que le dijo a Cristina que se quede tranquila, que va a ser candidata. Polémico como siempre, el conductor estrella de A24 lanzó muchos otros conceptos afiladísimos. Yo creía que este gobierno iba a ser mejor. Cuando asumieron dijeron que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años, pero en económico fallaron, aunque en lo político, les fue bastante bien. Cristina Kirchner sigue siendo la mejor jefa de campaña de Mauricio Macri. Marcos Peña y Jaime Durán Barba deben estar rezando para que Cristina sea candidata a presidente, porque todas las encuestas muestran que Macri le gana a CFK en ballotaje. No es fácil sostener un punto de vista y mucho menos en el mundo del espectáculo, porque cualquier famoso entiende las reglas secretas del juego. Si dice algo polémico, enseguida lo viralizarán las redes sociales, y aparecerán decenas de personas a criticarlo, incluyendo a ex compañeros que por diferentes motivos aprovechan la ocasión para descargar toda la bronca acumulada contra un colega y, de paso, sumar horas en la pequeña pantalla. Moria Kazan conoce perfectamente esta situación y por ese motivo cada vez que habla suelta frases picantísimas. Lo que marca la gran diferencia en su caso es que nunca se calla nada y no paga tributo a lo políticamente correcto. Para decirlo en pocas palabras, la diva de América Televisión es brutalmente honesta y si sus comentarios generan malestar no tiene problemas en pedir disculpas o confirmar lo dicho, dependiendo del caso. A Jorge Lanata le sucede algo similar, desde que comenzó a trabajar en televisión con el exitosísimo Día del Conductor sabe que tendrá a una parte del público a favor y a una parte en contra, algo que quedó muy claro durante los 12 años de gobierno kirchnerista,
donde sufrió agresiones mediáticas muy fuertes tanto de militantes en la calle como de periodistas que lo agredían sistemáticamente desde el canal oficial. Eduardo Feynman también es un hombre polémico y lo demostró al cuestionar fuertemente a la expresidenta en Intratables. Cristina es la nefasta jefa de la banda, es una causa histórica, está Paolo Rocca, Roggio procesados, diciendo que pagaron coimas. No entiendo cómo CFK está libre. Bueno, sí lo entiendo, tiene fueros, la llave la tiene Miguel Ángel Pichetto, que le dijo a Cristina que se quede tranquila, que va a ser candidata. Polémico como siempre, el conductor estrella de A24 lanzó muchos otros conceptos afiladísimos. Yo creía que este gobierno iba a ser mejor. Cuando asumieron dijeron que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años, pero en económico fallaron, aunque en lo político, les fue bastante bien. Cristina Kirchner sigue siendo la mejor jefa de campaña de Mauricio Macri. Marcos Peña y Jaime Durán Barba deben estar rezando para que Cristina sea candidata a presidente, porque todas las encuestas muestran que Macri le gana a CFK en ballotaje. No es fácil sostener un punto de vista y mucho menos en el mundo del espectáculo porque cualquier famoso entiende las reglas secretas del juego. Si dice algo polémico enseguida lo viralizarán las redes sociales, y aparecerán decenas de personas a criticarlo, incluyendo a ex compañeros que por diferentes motivos aprovechan la ocasión para descargar toda la bronca acumulada contra un colega y, de paso, sumar horas en la pequeña pantalla. Moria Kazan conoce perfectamente esta situación y por ese motivo cada vez que habla suelta frases picantísimas. Lo que marca la gran diferencia en su caso es que nunca se calla nada y no paga tributo a lo políticamente correcto. Para decirlo en pocas palabras, la diva de América Televisión es brutalmente honesta y si sus comentarios generan malestar no tiene problemas en pedir disculpas o confirmar lo dicho, dependiendo del caso. A Jorge Lanata le sucede algo similar, desde que comenzó a trabajar en televisión con el exitosísimo Día del Conductor sabe que tendrá a una parte del público a favor y a una parte en contra, algo que quedó muy claro durante los 12 años de gobierno kirchnerista, donde sufrió agresiones mediáticas muy fuertes tanto de militantes en la calle como de periodistas que lo agredían sistemáticamente desde el canal oficial. Eduardo Feynman también es un hombre polémico y lo demostró al cuestionar fuertemente a la expresidenta en Intratables. Cristina es la nefasta jefa de la banda, es una causa histórica, está Paolo Rocca, Roggio procesados, diciendo que pagaron coimas. No entiendo cómo CFK está libre. Bueno, sí lo entiendo, tiene fueros, la llave la tiene Miguel Ángel Pichetto, que le dijo a Cristina que se quede tranquila, que va a ser candidata. Polémico como siempre, el conductor estrella de A24 lanzó muchos otros conceptos afiladísimos. Yo creía que este gobierno iba a ser mejor. Cuando asumieron dijeron que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años, pero en económico fallaron, aunque en lo político, les fue bastante bien. Cristina Kirchner sigue siendo la mejor jefa de campaña de Mauricio Macri. Marcos Peña y Jaime Durán Barba deben estar rezando para que Cristina sea candidata a presidente,
porque todas las encuestas muestran que Macri le gana a CFK en ballotaje.